¿Qué tal? Abrimos la tarde y empezamos ya a contarles esas historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estíbaliz. Enseguida les vamos a contar historias emocionantes que han ocurrido en Canarias en las últimas horas, pero antes vean cómo bajamos los precios. Sorpréndeme, Carmelo. En Gran Canaria. Aquí están viendo en pantalla, por ejemplo, sujetador Wonderbra, que antes costaba 35 euros, ahora se queda solamente a 3,99 euros. ¿Y esta chica también estaba en la cola hoy? La chica está encantada, Estíbaliz. Seguro que está en la cola. Y fíjense también porque tenemos vaqueros de primeras marcas que costaban, lo están viendo, 40 euros. También, gracias al chollo, se quedan a 3,99 euros. Ya es difícil competir con nuestro chollo, ¿eh? Es muy difícil, son algunos productos del chollo del día de hoy. Bueno, pues con estos precios, en la isleta, en la capital Gran Canaria, enséñanos, Geray, la respuesta de nuestros cholleros, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Canarias. La respuesta es esta impresionante cola a esta hora de la tarde en Gran Canaria. Estamos en la calle Faro número 82, Confesiones Tatita. El chollo lo hemos abierto esta mañana a las 10 de la mañana, pero yo creo que daba igual, ¿eh? Porque la gente tiene ganas de cambiar, Carmelo, bueno, la ropa interior. Sea la hora que sea, si es por la mañana o por la tarde, pero parece que acaba de abrir esa tienda, Geray. Así es, mira, fíjate, mira qué guapa ha venido esta mujer al chollo. Señora, ¿usted dónde viene? Yo de Tenerife. ¿Es usted de Tenerife? De Tenerife. ¿Qué hace aquí en Gran Canaria? A ver. Vine unos días de vacaciones y me enteré, vi, tire por esta calle para aquí y vine cansadita. Estamos en el barrio de la Isleta, un barrio donde las calles son un poco difíciles, sí, y usted muy novelera vino aquí a meter los hocicos, como diría mi pueblo. Claro, y a comprar braga porque en Tenerife hace mucho frío de algodón. Mire, y braguitas, ¿a qué se va a llevar usted? Bueno, pues algo para los chicos o las chicas. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Y todos van a tener ropa interior nueva? Nueva, claro. Bueno, les quiero mostrar... Y baratita, 0,99. ¡Ah! Bueno, llevo todo. Privada, Carmelo. Pero mire, mucha gente, sobre todo mujeres, vemos en la mañana, quiero mostrarles que no está solo esta cola, fíjense aquí en este lado, cómo la gente está ahí, pegaditas a los coches, para que la gente, bueno, disfruten bueno, del es chollo. Es increíble, y muchas, ahí, no tiene nombre. Muchas personas, sobre todo hombres, que también vienen a por ropa interior. Sí, también venimos por ropa interior. En los Reyes nos han portado porque siempre traen los calzoncillos, calcetines. Sí, siempre la suegra te regala los calcetines, los calzoncillos, lo de siempre. Pero hay que reforzar ese cajón, ¿no? Sí, claro, hay que comprar ropa nueva, hay que renovar siempre ropa. Ya está cansado. Mire, y elegirla uno mismo, porque no es lo mismo que te regalen los calzoncillos, claro, que tú los elijas. Es normal. ¿Le gusta a usted estos que llevan los tirantes arriba anchos, más pequeñitos? Sí. ¿Qué le gusta a usted? Más pegadito, muy bien pegadito. ¿De pata? No tanto como los gallumbos, pero más pegadito. ¿Y la tanga? ¿Le gusta la tanguita? Sí, la tanguita. ¡Qué sorpresa! Es muy buena. ¿Sabe a cuánto está la ropa interior de hombre hoy? 0,99. Qué informados están, ¿eso qué es? ¿Un chollo? Claro, sí, que sí. Es la palabra que lo resume todo. Estamos en medio de la calle, pasa el tráfico, vamos a ir lentos, compañeros, para poder disfrutar de este chollo. Yo les quiero contar cuál es el producto estrella. A ver, el ¿cuál? El producto estrella... esta chica que nos acompaña aquí, que esto, Estíbaliz, ¿qué es? ¿Un sujetador? Un Wonderbrand, eso que realza mucho el pecho. El push-up, que también se le llama. Bueno. Exactamente. Este es el producto estrella, más de 45 euros, hoy tan solo a 3,99. Y es uno de los productos que te vas a llevar a casa. Claro que sí. ¿Qué más? Yo el Warden Brown, todas las bragas que vea, te lo pondré, todo lo que haya, todo para mí, todo para ti, porque tú lo vales. Porque yo lo valgo. Bueno, Estíbaliz y Carmelo, como pueden ver, gente de todas las edades viene a disfrutar de este chollo. Vamos a pasar y les invito a que vean a esta hora de la tarde cómo está la tienda en Gran Canaria. Cuidado, uy, Luis, que nos vienen unos escalones. Está abarrotada por fuera, también está abarrotada por dentro, ¿eh? Así es. Aquí ya ves que no paran durante todo el día. Yo les voy a mostrar, porque hablábamos de esa prenda de femenina, el Wonderbra, que se hizo muy famosa en los años 90, sobre todo por esa forma de realzar la figura femenina. Y hoy hemos querido prepararles para todos ustedes un pequeño desfile. Un desfile con unos modelos muy especiales. Bueno, pues vamos a verlo. Sorpréndenos, Geray. Venga, aquí están en el probador, ellas están colocadas. Y nuestra primera modelo, la vamos a ver enseguida. Vamos es a verla. Nayra. A ver, Nayra, ¿qué sale de ese probador? Ahí, y ahora bueno, desfilando con mucho arte, ahí está Nayra, que desfila, compañeros, con ese Wonder Brand, que como ustedes conocen, pues bueno tiene ese efecto Wonder. Bueno, ¿y de qué talla estamos hablando? ¿Le podemos preguntar a Nayra, Geray? Sí, claro, ¿qué talla llevas? La 95. La 95, casi pues casi la verdad perfecta, que le hace mucho ¿no? más, 90. ¿Eh?
Casi, casi perfecta, sí. Bueno, miren, 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 como el collar, porque lo bueno del Wonder es ese efecto Wonder que produce. A ver, cuidado para donde se mira, mujer, Yeray, pues, ¿eh? Una profundidad impresionante. ¿Te sientes cómoda con ello? Me siento cómoda y realza. Muy bien, pues venga, te desfilamos por aquí. Vamos a ver nuestra primera modelo. Nuestra siguiente modelo, a ver. Nuestra siguiente modelo es Tale, Tile. Tile. Venga, Tile, vamos allá y enseñamos un poquito de esa hermosura que Dios nos ha dado. Ahí está el Wonder. Mire, fíjense cómo realza el pecho, porque tú lo notabas antes, ¿no? El pecho, como lo has traído, bueno, a como lo tienes ahora. Claro, hay una diferencia. Un efecto muy bonito. ¿Hay una diferencia? ¿Cómo? Ahora realza. Fíjate qué bonito. Vamos a ver, para que Canarias te vea, cómo realza y sobre todo la profundidad que genera. Muchas gracias, Tile. Bueno, me está sorprendiendo. Mira, yo te voy a decir, hoy he aprendido más de sujetadores y bragas que en toda mi vida. Hoy te has yo leído no todas las instrucciones, existía. Yo no sabía ni que existía la copa, yo las copas del fin de semana, pero hasta copa me he enterado que existen esto de los sujetadores. A ver, nuestra siguiente modelo. Tara, aquí está Tara. Bueno, Tara, Tara. Sí, nos va a contar qué talla bueno, llevas. Tara, tú sigue para adelante. Una 90. Tara, guapísima. Una 90. Esto se le llama super efecto, ¿eh? La verdad que parezco que tengo una 95. 95 y lo que consigue este sujetador es realzar una talla más. ¿Y qué talla normalmente lleva ella? A 95 o una 100. O sea, tú llevas una 90, ¿no? Sí. Ahora llevaría una 100, 105. ¿Y estás cómoda? Comodísima. Bueno, antes que estalle, vamos para adentro, porque yo veo las cosas peligrosas ahí, ¿eh? Vamos bueno, a ver a nuestro último modelo. Dime, dime. Hay que decir que tenemos dos cosas que contar también esta tarde y una de ellas es un reto muy picante. Sí, es un reto muy picante. Yo le voy a pedir a Soli que me acompañe, que es nuestra última modelo, mientras aquí yo cuento ese último reto. El reto picante de hoy es, atención, porque los atrevidos, todos los clientes que están fuera ahora y que nos están viendo y vengan a esta tienda y pasen por caja en ropa interior, se van a llevar la compra gratis. Bueno. Así que, señores, anímense. Ahí está ese reto. Porque hay que quitarse la ropa y los más valientes solo se la van a llevar. Los caballeros también, Yeray, no todo van a ser para los hombres. Claro, claro, mujer y hombre. Les recuerdo la dirección para que los que estén en casa digan, ah, pues yo venga, que voy. Pues estamos en la calle Faro número 82 en la Isleta. Bueno, ahí está la invitación, está hecho. Y luego queda otra cosa que contar, Yeray, ¿verdad? Aparte del reto. Claro, claro. Claro, eran dos retos. El siguiente reto es nuestro chollo de mañana. Un chollo que no es para mujeres, tampoco para los hombres ni para los niños. Fíjense, es para el mejor amigo del hombre, que por cierto, no es la mujer, vean. El chollo del día lo tengo yo. ¿Cómo? Córtele el pelo a su perro por 1,49. No se corte. Qué bien sabe esta muchacha. Baña tu perro por 0,99. ¿Cómo dice? El baño a 0,99, cuando antes te costaba 20 euros. El agua estaba fresquita. Voy a llamar a todos mis amigos. O mejor le mando un WhatsApp. Pues luego volveremos a ese chollo del día en la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. También les daremos más detalles de ese gran chollo de mañana, pero antes nos detenemos en dos muertes muy extrañas ocurridas en las últimas horas en Canarias. Carmelo. Y el primer fallecido, Estíbaliz, nos lleva hasta el norte de Tenerife porque allí ha aparecido un hombre muerto dentro de su coche. Y en Fuerteventura también nos quedamos de piedra al descubrir que esta madrugada una mujer aparecía muerta en un paso de peatones de la capital con múltiples lesiones en su cuerpo. Aún son visibles los restos de sangre de la mujer que a primera hora de la mañana fue hallada sin vida en este paso de peatones de la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma al encontrarse un cadáver tendido sobre el asfalto. El cuerpo de la mujer presentaba importantes lesiones. La policía ya ha comenzado las pesquisas con interrogatorios y analizando el contenido de una cámara de seguridad de un local cercano que podría dilucidar todo lo ocurrido, un macabro despertar para los habitantes de esta zona de la capital majorera. Estaba en casa durmiendo cuando me llamaron, que me asomara a ver si era la niña que pensaban que era. Yo no la vi, la vio mi hija, pero mi hija decía que no sabía si era ella, exacto. Fuimos a buscar al hermano, el hermano vino y dijo que no era su hermana. Estuve ahí, a veces reconocí el cuerpo, no lo reconocí y ya está. Yo creo que seguramente se caería en el suelo, más no, tampoco quiero
También se investiga otro misterioso hallazgo del que hoy se hace eco la opinión de Tenerife. La Guardia Civil localiza un cadáver en un vehículo en La Victoria. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto de la Cruz investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior de un turismo en La Victoria de Acentejo. De momento no ha trascendido las causas de la muerte, ni tampoco su filiación, aunque todo parece apuntar a que no era natural de este municipio tinerfeño. Estaremos muy pendientes del desenlace de estas dos historias macabras que hemos encontrado en las islas en las últimas horas, tanto en Fuerteventura como en el norte de la isla de Tenerife. Y ayer, si recuerdan, les contábamos una de esas historias que nos rompen el corazón, Carmelo. Una historia, Estíbaliz, que nos llega desde Fuerteventura. Allí hay una anciana que lleva 6 días fallecida. Su hija y sus nietos no tienen dinero para poder enterrarla y el seguro tampoco se hace cargo. Por eso María Rosa lleva 6 días metida en un congelador y si nadie paga el entierro, podría estar 7 meses dentro de una nevera. Su historia ha conmovido a toda Canarias. María Rosa falleció el pasado 15 de enero en la isla de Fuerteventura y aún hoy no ha podido ser enterrada como se merece. Hoy permanece en un depósito mientras su familia se desvive por conseguir el dinero necesario para que María Rosa pueda descansar dignamente. Su única hija, María, se derrumbaba ayer en abierto solo de pensar que su madre podría pasar los próximos 7 meses metida en una nevera. Yo quiero darle sepultura a ella, que descanse, que no esté metida en una nevera como si fuera un cacho carne ahí. Es que me dicen que puede estar hasta 7 meses ahí metida en la nevera. 2.800 euros que no pueden afrontar para poder incinerarla. Hoy por hoy es lo que les resulta más barato, a pesar de que la voluntad de la anciana era otra. La pobre decía que no quería que la quemaran, sino que la enterraran. Y yo a veces le decía, ay, ahora estás hablando de muerte. Y yo le decía de broma, yo te quemo y te tiro la ceniza. Y ella decía, no, a mí no me queme, a mí entiérrame. Sus nietos, Marcos y Daniel, solo tienen un deseo. Nosotros lo único que queremos es que la entierren. Su indignación choca de frente con la aseguradora que ahora le niega el entierro a su abuela. Indignado también porque pagar toda una vida en una funeraria y ahora pues verte en esta circunstancia que ninguna funeraria estando ya en vida te la quería coger y ahora es un gran problema. Desde que nos contaron su historia, la solidaridad de los canarios no se hizo esperar. El teléfono del programa no dejó de sonar. ¿De qué forma podrías ayudar a esta familia? Pues lo primero, decirles que lo siento mucho, el fallecimiento de su madre. Y bueno, les voy a ayudar con 100 euros. Bueno, 100 euros, por Ángela. Algo podemos empezar, Ángela. Claro, pero que creo que sí, que te lo merecen. Pues vamos a ver gracias. Si vamos sumando poquito a poco y podemos costear el entierro de María Rosa. Los espectadores en abierto ya han aportado más de la mitad de lo que cuesta el entierro, pero aún necesitamos más apoyo para conseguir que finalmente María Rosa pueda descansar en las condiciones que merece. Pues desde este programa, desde En Abierto, seguimos empeñados en buscar una solución a María Rosa y sobre todo a esa familia que nos acompaña esta tarde de nuevo para que pueda ver a María Rosa, tanto a la madre de María como a la abuela de Marcos, descansar en paz. María y Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no hay novedad sobre este caso. Tu madre sigue en el mismo lugar, María. Sí. Sí, igual. ¿No ha habido ninguna respuesta después de que ayer este caso se hizo público aquí en este programa, María? No, no, nadie me ha dicho nada. Bueno, Marcos, está claro que desde ayer, desde que nosotros hicimos pública esta historia, no ha parado de sonar el teléfono, solo hemos visto un ejemplo de una de esas personas anónimas, en este caso se llamaba Ángela, que ayer nos llamaba por teléfono y aportaba 100 euros para intentar ir buscando granito a granito 2.800 euros para poder incinerar a tu abuela. ¿Ustedes son conscientes? Porque yo creo que ustedes no saben hasta qué punto los canarios han sido solidarios con este caso, Marcos. La verdad que no sabemos nada todavía, pero bueno, seguro que poquito a poquito conseguiremos algo. ¿Y en la calle han notado algo después de que se ha dado a conocer este caso? Muchos pésames, que gente que no sabía, y mucho apoyo.
Hoy se cumplen 7 días. ¿Cómo recuerdan a su abuela? ¿Cómo recuerdan a su madre, María, esos últimos instantes? En ese momento los recuerdo cuando le daba de comer y eso, pues bien todo, porque estaba bien, dentro de lo que cabe estaba bien. Pero después que le terminé de dar de comer, se me murió en mis manos. A partir de ahí, anoche mismo la oí, que me llamaba. Sentí la luz y no había nadie. Bueno, ya ha pasado unos días de ese fallecimiento. María, ustedes lo que quieren a toda costa es que su madre no se quede en esa nevera con un plazo de 7 meses, María y Marcos. Pero, como bien decía antes, no saben ustedes la repercusión que ha tenido este caso en nuestro programa. El teléfono no paró de sonar en toda la tarde mientras tuvo este programa en antena, ni siquiera a lo largo de toda la madrugada, con una cifra muy importante, Carmelo. Muchísimas llamadas, Estíbaliz, mucha gente que llamó al programa, María y Marcos apoyando. Y queremos que vean la siguiente cifra en pantalla para que se hagan una idea de la repercusión, porque ya tenemos 1.000 euros que hemos recaudado gracias a las donaciones de muchos espectadores que llamaron al programa, María. Mucha gente que de momento está ayudando. Gente buena. Gracias. Bueno, falta todavía un poco más de la mitad para conseguir ese reto. Nuestro teléfono sigue abierto, el 900-100-257. Y hemos encontrado gente de todo tipo que han aportado 20 euros, 50 euros, 100 euros, 150 euros. Bueno, cualquier cantidad siempre será bien recibida, poquito a poco, granito a granito. Con lo poco que aportemos vamos a conseguir que María Rosa tenga un entierro digno. Yo creo que esa solidaridad, bueno, ha quedado más que demostrada en este programa y lo vamos a conseguir. Bueno, de hecho, tenemos una llamada. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Soledad. Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soledad, ¿por qué llamado al programa? Porque la verdad que esto nunca lo había oído en mi vida. No sabía que en épocas en las que estamos pueda suceder casos como estos. Y ante todo también darle mi más sentido pésame. Ay, lo siento, es que estoy emocionada. Soledad. Dale mi pésame a la familia. Claro que sí. Sí. Gracias. La verdad que estoy muy conmovida por este caso. Bueno, Soledad. Porque soy la única y le puede pasar a cualquiera. Y lo siento, perdón, estoy muy nerviosa. Soledad, ¿cómo vas a ayudar a esta familia? Sí, colaborar o aportar 100 euros. 100 euros. Fantástico, Soledad. Pues muy bien, vamos a ir sumando y lo vamos a conseguir esta tarde. Poquito bueno. A poco, entre todos, lo vamos a conseguir. Qué buena noticia. Bueno, sí, María, sí, Marco, ¿qué tienen que decir? Gracias. Gracias, muchas gracias. No tengo palabras para agradecer. No tienen que agradecer nada. Es un ser humano, no es un perro lo que está ahí en una nevera. Pues les puedo decir... Soledad, gracias. Dígame, gracias. A ustedes, dejamos a Soledad porque es que no para de sonar el teléfono, el 900-100-157, lo tienen en pantalla y vuelve a sonar ese sonido. Vamos a saludar la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. A ver. Aida. Aida. Sí, sí. A ver, ¿de dónde nos llamas, Aida? Lo llamo desde Tenerife. Desde Tenerife. Sí, somos un matrimonio de Tenerife, Aida y Jesús. Y la verdad, estamos muy condolidos con esta familia. Vimos el programa ayer y primeramente agradecerle a ustedes que hacen estos gestos que tan maravillosos de ayudar así. Y nosotros queremos ayudarle a esta familia con 100 euros. Muy bien, fantástico, Aida. Aida, genial. Gracias. Bueno, qué gente, toda la gente que ve el programa. ¿Cómo echamos un cable en estos momentos? De dolor, de sufrimiento, da igual la isla que sea, y aquí se demuestra que hacemos región. Que hacemos región. Sí, señora Aida, gracias. Bueno, pues... Bueno. Tenemos muchas más llamadas, pero también, María, Marcos, hay que decir que tenemos una última hora que nos llega desde la redacción. Allí tenemos a nuestra compañera Julia Lamas para contarnos esa última hora. Adelante, Julia. Buenas tardes. Como realmente nos preocupa el desenlace de esta historia, En Abierto se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, en Fuerteventura, y a esta hora tenemos algo que decirle a los hijos de María, a los nietos de María, Rosa, María. El Ayuntamiento nos dice que mañana por la mañana se van a sentar con ustedes para decirles algo que nosotros ya les podemos adelantar. Se harán cargo del enterramiento de su madre y esperan poder hacerlo de forma inmediata, con lo cual ya no se van a tener que preocupar por el entierro y la abuela podrá abandonar definitivamente esa nevera del tanatorio. Nos alegramos mucho.
Bueno, Julia, gracias por esa buena noticia. ¡Qué buenísima noticia! Bueno, María, Marcos, ¡qué buena noticia! Ay, de verdad que sí. Mañana por la mañana esto va a tener una solución. Ay, muchas gracias, Dios. ¡Qué buena esta última hora! ¡Buenísima! Marcos emocionado, María emocionada. El ayuntamiento que acaban de escuchar de Capital de Fuerteventura se compromete a ayudar a esta familia que tanto le hace falta. Ya han visto cómo lo están pasando. Muchísima gente, Estíbaliz, ha llamado para ayudar, pero este era el último espaldarazo, lo que esta familia necesitaba escuchar. Y por fin, María, lo han conseguido. ¿Cómo están? Muy emocionado, gracias. Y agradecido por todo. Por todo. Y gracias a todo el mundo también, a todo. Bueno, no paran de sonar los teléfonos, María, Marco, siguen llamando la gente para colaborar con esta causa. Chapó también por instituciones, en este caso como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha cedido a reunirse con ustedes y a dar por finalizada, darle carpetazo a este asunto y que tu madre, María Rosa, tu abuela, Marco, sea enterrada de forma digna, teniendo en cuenta las circunstancias económicas por las que están atravesando. Mañana por la mañana les darán el día. Bueno, pues la buena noticia es que en los próximos días ya su madre recibirá sepultura. Marcos, María, gracias. Gracias. Todo nuestro ánimo. A todos, a todos. Y bueno, y a estar cerca de su madre, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a todos, gracias. Si no, por ustedes. Bueno, no. Qué bueno acabar de esta manera, Carmelo. La verdad pues que sí. Nos reconforta también a nosotros, teniendo en cuenta que le damos solución a estos problemas tan duros como puede ser enterrar a un ser querido. Y ahora les vamos a contar otra historia de una joven familia de Tenerife que por culpa de la crisis están a punto de quedarse en la calle y lo más grave es que llevan mucho tiempo teniendo problemas para darle la comida a sus hijos. Se llaman Raquel y Braulio, son de Tenerife y esta tarde también nos piden ayuda urgente porque lo que está pasando este matrimonio no tiene nombre, la situación es muy grave. Hoy, por ejemplo, no han comido absolutamente nada y la única comida que han conseguido se la dieron a su hijo. No tengo nada de ingreso, no cobro el paro, no cobro ayuda, no cobramos prestaciones. Raquel va haciendo las maletas poquito a poco, deben 6 meses de alquiler y son muy conscientes de la que se les viene encima. Se tendrán que ir de casa, pero no saben a dónde. Siempre que puede acude a casa de su madre, así se asegura de que a su hijo pequeño de 8 años no le falta nada. Mientras tanto, Braulio busca los currículums y se prepara como cada día para buscar trabajo. La construcción siempre les dio de comer. Hasta que llegó la crisis. ¿Y qué hacer? Es que yo me pongo en tu situación. ¿Y qué haces? Muchas veces me voy a gracias a amistades, a gente conocida, en la calle, pido en la calle. Yo estoy cansado de pedirle favores a la gente. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Mira, ¿sabía algo por ahí de trabajo? Ahora mismo no, acércate ya al lado que hay otra obra también. Eso son independiente de nosotros. Esto es lo que hay. ¿O te dejan ver las cosas de yo mejor? Sí. Raquel? Sí. Con un trabajo, con otros recursos. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú tienes 4 hijos? Sí. El primero lo tuvieron muy jovencito. Sí. ¿Tiene ahora ya? Para 20 años. 20 años va a cumplir. ¿Dónde están esos niños ahora? Con los abuelos. ¿Por qué? Las circunstancias de la vida, la crisis, todo. ¿Qué va, qué va? ¿Eso es lo que van a comer hoy? Es lo que va a comer mi hijo. ¿Y ustedes? Nosotros lo que venga. Y si sobra, sobra. Pero mi hijo que no le falte. Enséñame la nevera. Esto es lo que hay. Y así es el día a día. ¿Encontraste algo? Nada. Si no hay trabajo, no pueden pagar el alquiler, llenar la despensa y mucho menos curar esa pena que siempre les ronda. Y es que no han podido comprar aún el material escolar de su hijo pequeño. Imagínense qué duro fue el Día de Reyes. Estos fueron los regalos. Entre 1 euro por aquí, 1 euro por allí, nos buscamos. Y le pude comprar pues un archivador que nos pedían, 4 libretas.
esas de las más corrientes, un lápiz y tal, y los mismos compañeros, yo noté que se reían de él, ¿sabes? Y mi hijo fue como si tuviera los reyes, como si fuera los reyes, porque él se notaba también contento. Se conforma con poco y saca unas notas buenísimas, y es que el hijo de Raquel y Braulio se esfuerza, tanto como ellos, para en el futuro tener una mejor vida. Esta tarde tenemos otra ocasión de demostrar que somos solidarios y que podemos ayudar a esta familia. Carla, tú estás con Raquel y con Braulio. Hay que decir que ellos trabajaban, llegó la crisis de la construcción, después, como en muchas familias, llegó el paro, después con el paro se acabó y vinieron 5 meses sin poder pagar el alquiler. Y ya lo último, lo más grave, es que has podido comprobar, estás con ellos, has visto que no hay ni rastro de comida en esa casa, ¿verdad? Apenas queda comida, más lo que tienen, salvo lo que tienen reservado para el niño y que se los da la madre de Raquel, para que el niño, por supuesto, no le falte nada, pero ellos, si hace falta, se quedan sin comer. Yo lo he visto y les voy a decir algo. Antes de venir aquí me llamaron y estaban fatal, hechos polvos, porque no habían comido, se sentían muy débiles y me decían, no sé si seré capaz de estar con ustedes en directo, porque, tranquila Raquel, porque no tienen fuerza, es normal porque tienen muchísima presión y tienen 4 hijos, el mayor está emancipado, pero tampoco tiene trabajo, los otros 2, los medianos, viven con una de las abuelas y el pequeño sí que está con ellos, porque es el más chiquito, tiene 8 sí. años y quieren que esté con los padres, han llegado a esa decisión con la familia, reciben apoyo de la familia, también de amigos, para que el niño no deje de comer, pero si ellos tienen que dejar de comer, dejan de comer, porque lo más importante es que el niño coma y tenga lo básico, y por tener, no tienen a estas alturas de curso ni siquiera el material escolar, es muy duro, y tienen que ver cómo han sido los reyes en esta casa, de verdad, muy muy duro lo que están pasando. Raquel no puede. Raquel no puede hablar, lo entendemos. Vamos a hablar primero con Braulio, si te parece, Carla. Braulio, te hemos visto antes en el reportaje cómo salías a buscar trabajo. Si ya resulta complicado moverse cada día, echarle ganas por sacar a la familia adelante, hacerlo con el estómago vacío, desfallecido todavía, supone un doble esfuerzo, ¿verdad, Braulio? Hoy, por ejemplo, la cena, ¿cómo se plantea? ¿Qué tienen para cenar? No sé, todavía no sabemos. La leche del niño la tenemos, pero nosotros no sabemos, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, se han visto obligados, Raquel y Braulio, a improvisar la comida día a día. Hemos visto lo que ha comido hoy el niño de 8 años que vive con ustedes, un puñado de arroz, unas lonchas de lomo, y lo que sobra pues puede ser para ustedes. Es muy duro, ¿no?, ver cuando se tiene que racionar incluso, ya no la comida para ustedes, sino la comida para un hijo. Sí, muy duro, muy duro. ¿Cómo lo llevas, Raquel? ¿Qué es lo que más te pesa a ti? Muy mal, muy mal. Ya he tocado fondo, ya es que no puedo más. No puedo. Bueno, ¿y cómo han sido las Navidades en casa, teniendo en cuenta también que hay niños de por medio? Pues tenemos una llamada. ¿Vamos? Rafael. Muy triste, muy triste. Vamos a escuchar a Rafael. Buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael, ¿por qué has llamado? Bueno, llevo un ratillo escuchando el programa que están ustedes emitiendo de ahí, y la verdad que la historia de Raquel y de Braulio es verdaderamente impactante. Es decir, no es posible que en estos tiempos en que estamos viviendo esté esta gente sufriendo, pues sí, pues lo que está sufriendo. Yo te llamo desde el Hipertrébol, soy el director comercial de este centro, que estamos aquí en Olla Fría, en el Mayorajo, y la verdad que esa experiencia que está viviendo esta gente es conmovedora. ¿Cómo le va a ayudar, entonces, Rafael? En ese sentido, pues quisiera decirles que desde Hipertrébol pues queremos hacer la entrega de una compra que la pueden pasar a retirar en cualquier momento, y que nada, y que estamos dispuestos a ayudarle hasta incluso con ese pequeño material escolar que hace falta para ese niño. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Se agradece muchísimo. Pues, sencillamente transmitirle a Raquel y a Braulio que estamos dispuestos a ofrecerle esa cesta con una compra de los productos que precisen, y que también se los vamos a llevar abajo a su casa en cuanto ellos lo... Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Aplaudimos también la colaboración de las empresas canarias y saludamos a la siguiente llamada. Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, Josefa, ¿de qué manera vas a poder ayudar? Hola, buenas tardes. Sí, ¿nos oyes? Sí.
¿De qué manera vas a poder ayudar a esta familia? Pues yo también, pues tengo un poquito, sé lo que es pasarlo más, pero así todo, pues voy a aportar con un poquito de comida. Ah, muy bien, Josefa. Señor. Muy bien, sí. ¿Una comprita? Sí. Pues muy bien, pues Josefa. Fantástico, por poco que muy sea. Josefa. Y esta gente no cae en el desfallecimiento porque hemos visto cómo están prácticamente sin poder echarse nada a la boca. Josefa, gracias. Tenemos bueno, más llamadas. Esto María. No para. ¿Cómo nos encanta que la gente colabore? Claro, Carmelo. Que sí. María, buenas tardes. María. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Desde dónde llama? Llamo de aquí, de Santa Cruz de Tenerife. María, ¿y cómo va a ayudar a Raquel y a Braulio? Que los conozco de hace muchos años. ¿Los conoce? Sí. Que le cortan la llamada. Ponerme en directo con ellos. No, levanta la cabeza. Claro que sí. ¿Y cómo va a ayudar a la mujer? No, pero vamos a ver. Pues nada. Ese tipo de llamadas de enfrentamientos personales, pues no queremos favor. En este programa. Nosotros no estamos para eso. No, por el favor. Teléfono permanece abierto para ayudar, que es nuestro propósito esta tarde, a esta familia, a Braulio y a Raquel, también a sus pequeños, en concreto a su menor de 8 años que convive con ellos, al 900-100-157. Bueno, el teléfono sigue abierto a las 24 horas del día para cualquier... problema para cualquier caso que exponemos en este programa, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas llamadas a Raquel y a Braulio, ya han visto qué buenas noticias y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a esta pareja para que sigan luchando y si alguien también puede ayudarles con un trabajo, tanto a Raquel como a Braulio, pues pueden hacerlo también llamando al programa y les pondremos en contacto. Bueno, pues gracias Raquel, Braulio. Gracias, Carla. Bueno, pues esta es la historia de Raquel y Braulio. Y también indignante es la siguiente historia que van a escuchar ahora. Un joven canario de 20 años que con sobresalientes en su expediente, huérfano de padre y abandonado por su madre, a este chico, el ministerio, no le da la beca porque, fíjense, le pide los datos de la declaración de la renta de su padre que está muerto. Esto es tan injusto que si no le dan dinero para estudiar a este chico, se pondrá en huelga de hambre. Consecuencia de esta lucha, el único resultado ha sido que me quedé afónico, ¿no? Hoy Antonio nos recibe afónico. Su lucha le ha dejado sin voz. Un error administrativo le deniega la beca y sin familia que le respalde, su sustento se agota. Pero veo que me está mermando mi futuro, ¿no? Porque la beca, al fin y al cabo, es lo que me permite seguir estudiando, ¿no? Si no es por una persona como Antonio, al cual se encuentra la situación tan extrema como la que está viviendo ahora, no sé para quién es, sinceramente. Es huérfano de padre, la madre no es que digamos que es una madre realmente, la familia la abandonó totalmente y el pobre subsiste con una beca de orfandad de 400 euros, la cual no le da más malamente que para vivir. Su padre murió hace 3 años y con su madre no tiene contacto porque lo abandonó. Se encuentra completamente solo y su sueño es poder terminar la carrera de Derecho. ¿Cuánto necesitaría, por ejemplo, Antonio para solventar sus estudios durante un año? Hombre, alrededor de unos 3.000, 3.500 euros. Sé que es dinero, pero es lo básico. El año pasado le dieron una beca de 3.500 euros, igual que a mí, pero este año a mí me la denegaron, igual que él, y ya ves. Este año es cuando están las complicaciones, ¿no? Claro, porque una vez vale, pero dos veces ya es una broma pesada, ¿no? Y por eso toda esta medida, porque si cada año que pido una beca me dan este jaleo, como que no me hace gracia, ¿no? Es la segunda vez que le sucede. Aunque parezca increíble, a Antonio le piden la declaración de la renta de su padre, a pesar de que falleció hace 3 años. Antonio y su amigo José visitan a la vicerrectora, pero no les convence su respuesta. Entiendo yo que tendrá alguna posibilidad de recibir la beca este año. Es que los procedimientos no están cerrados. Si todavía estamos a espera de que se facilite el paso para presentar la documentación y toda la información que se necesita, por tanto no se ha terminado el proceso. Yo lo entiendo, no por nada, ya estamos terminando el primer cuatrimestre, estamos en los exámenes de enero, y cómo puede haberse demorado tanto ese trámite para personas que le hace tanta falta en el momento. Es que no es que digamos, queremos la beca para tal, es que es la supervivencia del día a día del alumno. ¿Qué le ha parecido a Antonio esta conversación? Hombre, en palabras de él, indignante, sinceramente. De nada vale preguntar porque siempre te quedas con las mismas. Los datos que le piden aportar son absurdos, en el sentido de que cómo puede pedirle la declaración de la renta del padre ya fallecido. Y en eso no hay respuesta. No, es que estamos en las mismas, estamos en un bucle, en una espiral que de aquí no se puede salir.
Antonio es un buen estudiante, llega de los primeros a clase y quiere seguirlo haciendo. A diario recibe más de 50 llamadas de apoyo y en la facultad no se habla de otra cosa. Hola, buenas, soy el amigo de Tony. Le cojo el teléfono porque él está afónico. No, no, que no le han dado nada. Me estaba comentando que no le han dado nada, nada. Ni tan siquiera la matrícula para decir, bueno, puede ir escapando este año, pero ya sabes que estamos todos contigo, te estaremos apoyando al 100%. Tú esto lo acabas, vas a terminar la carrera con excelentes notas y te lo aseguro, si no es por el ministerio, por nosotros lo sacarás, te lo digo yo. ¿Qué tal la beca? El pobre está fónico, igual que tú. Igual que esperando la beca, pues estamos todos igual, tío. Puede ser así. Es lo que pasa, tío. Una injusticia total. Es que yo me imagino estar buscándome la vida solo, sin mis padres y tal, y que va, lo vería imposible, la verdad. Oye, que este chico seguramente lo estará pasando muy mal porque, no sé, yo, el Pablo, ¿ustedes se imaginan en plan estar sin la ayuda de nuestros padres? Porque el alquiler, que si la matrícula y todo eso, es imposible. Es que se merece que alguien lo ayude, porque sin padres, sin tal, sería una injusticia, ¿sabes? Que se buscase la vida al solo. Una situación muy dura para este joven canario que está convencido de que si no consigue la beca, comenzará una huelga de hambre. Bueno, la oferta del chollo del día es espectacular. Wonder Bra, sujetadores Wonder Bra, vaqueros de marca a 3,99. Desde anoche ya llegaban los primeros cholleros a la tienda de la Isleta, en la capital Gran Canaria. El chollo de nuevo ha sido un auténtico éxito. 10 de la mañana en Gran Canaria y esta es la cola que se ha formado ya afuera. ¡Ah, la señora! ¿Tiene un poquito de agua? ¿Tengo agua? ¿Agua para mí? No, mi amor. Sigo entonces para arriba, no se preocupe. Vamos, fíjense la gente que hay por aquí. Señora, ¿qué dice usted? Para que mi hijo me vea de México. ¿Pero qué dice usted? ¡Que no lo veo! ¡Que abra el chollo! ¡Que abra el chollo! La gente lo pide. No sé por qué no abren ya, ya es la hora, estamos retrasados. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué le decimos? ¡Que abra! ¡Que abran ya! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al chollo de Tatita! Carmen, ven aquí, Carmen. ¿De dónde eres? De Las Torres. ¿Y has venido a qué? A comprar. Sábanas que ya se las llevaron, manta, tengo una, pantalones, bragas, sujetadores. Vamos a ver, estamos haciendo una encuesta para demostrar el estado de la ropa interior de los canarios. Ya me está dando hasta calor. Bueno, ver, mira. Vemos por aquí. Por aquí. Bien, la vemos. De más nada. Más cuidadita. La 100 de sujetador. Está bien, ¿no? Sí. ¿Y qué venías bien buscando? Bien proporcionada. ¿Qué sujetador más mono? Pues $7.99. Antes costaba el conjunto por encima $29.90. Un chollazo, todo para mí. ¿Le gusta a usted ponerse fina? Hombre, hay que ir más limpia por dentro que por fuera. ¿Y quién viene al chollo usted? Con mi hija. ¿Cuánto dinerillo nos vamos a dejar en el chollo? Pues no tengo ni idea. Lo que vaya viendo, lo que me vaya gustando, me voy cogiendo. Mira, camiseta de señor, €1.99. Llevo tres para el caballero, está muy buena. Mira, ¿para su marido? Para mi marido. Un chalequito para mi suegro, a $2.99. Ahí está. Y las mantitas a $3.99. Hola. Hola, mi niño. Pues yo me llevo una braga y esto para mi hermana pequeña. Llevo una camisa, pues cosas así, pijama. Y le vamos a hacer una cosa que en televisión gusta mucho. Uh-huh. Déjeme la bolsa. Para que la gente vea todo esto que usted se lleva. Ay, eso para mi marido. Para su marido. A ver si le cabe, yo creo que sí. Sí, calzoncillos. Sí. ¿Qué talla? Pues una XXL. Está mandón. A ver, hemos visto los calzoncillos para que luego no digan que somos machistas ni nada. Vamos a ver, la braga está bien. Grandita para la barriga. ¿Talla? Pues la verdad que no sé. Al ojo, ya son los ojos. Negra. Bonita. ¿Le gusta negra, blanca? Más sexy. No vas a regalar la compra ni nada, desde luego. Que estoy aquí desde las 8 menos cuarto de la mañana. Mira, vamos a ver esta imagen porque es que no cabe la gente en la tienda. Ay, sí. Gracias a Dios. Y en Navidad, que es una de las campañas más largas que va. Familia toda, hoy que vayan a comer al chino. Pero eso sí, van a dormir con ropa interior. Van a dormir fresquitos y limpitos. Braguitas y cositas, calcetines, cartoncillos para mi sobrino. El producto está ahí en la ropa interior, casi todo. Mira,
qué bonita. 99 céntimos. ¿Y para usted nada? De momento unos sujetadores. ¿Sujetadores? Oye, ¿de marca nacional? Sí, Wonderbra. ¿Cuánto costaban antes? Pues 44,90. ¿Y se lo va a llevar? En 8 euros. En 8 euros. 7 por 99 el conjunto. Braga y sujetador. Sí, está muy bien de precio. ¡Un chollazo, hermano! ¡Un chollazo! ¡Bien! ¡Vamos, vengan al chollo! ¡Qué cosa más bonita! ¿Para qué te lo vas a poner? ¿Para una noche especial? No es para mí, es para mi hija. ¿Para usted nada? De momento unos sujetadores. La parte de allá son más bonitos. ¿Los prefieres con relleno, sin relleno? Sin relleno. ¿De nata, de chocolate? Chocolate. Roberto, cuéntame, ¿cómo va el día? Muy bien, muy bien. La verdad es que el ritmo es espectacular. Mira, mira la cara de las clientas, mira qué sonrisa, mira qué felicidad. Así da gusto. La verdad es que sí. A ver si es buena. Mi abuela decía que hay que estirar la ropa para ver si es buena. ¿Cómo la ves, señora? Un poco pequeña, ¿no? ¿Quién es la braga? Yo creo que le queda un poco pequeñilla. ¿Es que te va a quedar pequeña un poco? No, no. ¿Tú te has portado mal que te has quedado encerrada? Colocando. Mira, tenemos aquí arrestada a esta muchacha porque... Sí, se ha portado muy mal. Cogiendo muy poco. Tiene que coger por lo menos 20 piezas más. ¿El pueblo ha hablado? Pues nada, 20 piezas más cogeré. Así que te vamos a dejar en libertad. Condicional, eso sí. Tienes que comprar 20 prendas más. Mira, ¿y eres de las mujeres que guarda también la ropita para los médicos? ¿Tenía una piecita para los médicos? Ah, no, yo me lo pongo todo, yo no guardo nada. ¿Y el médico que se encuentre con lo que se encuentre? Ok. Mira, esto es un tanga. ¿Un tanga? ¿Para usted? No, para mi nuera. Pero hay que estirar, la ropa hay que estirarla para ver si es buena o no. ¿Le parece que está bien? Muy bien. Hoy cientos de cholleros estrenan ropa interior en Gran Canaria, menuda fiesta y montada en la isleta. Yeray, y además tú antes proponías que todos aquellos que se pusieran ropa interior, hoy les saldría gratis, regalada. ¿Podemos decir prueba superada? Muy buenas tardes compañeros, ese era el reto. Todas aquellas personas que se pongan a la cola en ropa interior se van a llevar una compra gratis. Vamos a ver cómo es el resultado. Mira, aquí vemos, por ejemplo, son las personas que acaban de pagar. Las vemos vestiditas. Usted, señora, no tenía ganas de desnudarse, ¿verdad, señora? Pues usted por aquí, no. A ver, vamos a ver. Pues mira, aquí sí. Aquí sí, atentos, porque atrevida, aquí sí, señor. Está la valiente. ¿Valiente? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿de dónde eres? De aquí, de la isleta. Vamos a darle un aplauso a Carolina, sí. Por favor. Bien. Que se lleve la compra gratis valiente. Por ser así de osada, Mira, esta es la compra que se va a llevar. Déjame un segundito la bolsa. Vamos a verte ese cuerpo. Dan una vueltita ahí, Carolina, por favor. Una vuelta para verte. ¡Vamos! Ahí está. Bueno, chicos, Carolina, se lo ha ganado, Yeray. Estoy aquí por no hacer la cola. Las cosas como son. Llevo 2 horas fuera y como me dejaron pasar antes, pues total, como si fuera un bikini, en la cual está más desnuda que yo. O sea, total. Mira, me piden desde casa, la gente desde casa está diciendo con el mando, otra vuelta. Venga, date otra vuelta, Carolina, venga. Ahí está. Bueno, Carolina. Perfecto. Le van a salir fans esta noche. Cuando salga esa tienda ya tiene fans en la puerta esperándola. Y además tiene un frío que vamos. Bueno. Que está así como muy, muy fría. Y es que además los atrevidos como ella no pagan. Y aquí está el resultado. Una compra que te sale hoy, Carolina. Gratis. Bueno, Yeray. Pues nada, te vas a casa más fresca que una lechuga. Vale. Venga, hasta luego, Carolina. Gracias. Sal por ahí. Dime, Carmelo. Bueno, queremos saber, Yeray, si ya tenemos cifras de ventas de cholleros que han pasado hoy por esa tienda en la isleta, Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, hay cifras y son como siempre de éxito, escandalosas, de récord, diría yo. Más de 4.000 prendas vendidas y más de 800 personas han pasado por esta qué tienda. ¡Qué éxito! Bueno, esta mañana unas 450 y ahora hay una lista de gente que nos está esperando fuera de 636 personas. ¿Todavía fuera, Yeray? ¿Más de 600 personas en la cola? Ahí fuera están todos, ¿eh? Increíble. Pasando frío. Y vemos, Yeray, detrás de ti que quedan existencias en esa tienda. Es decir, esa tienda va a estar abierta prácticamente hasta que el cuerpo aguante. Sí, hablábamos con Norberto antes, nos ha dicho que hoy van a hacer un horario especial y es que aquí no paran de reponer, porque toda esta mesa la he visto vaciarse hoy como 2 veces, ¿eh? Pero arriba en la estantería tienen todas esas, justo aquí detrás de estos carteles, tienen mercancía que una vez que se acaba, pues siguen reponiendo porque quieren que la gente salga de este chollo. Bueno. Muy contento. Hay chollo para rato, Yeray, ¿eh? Qué bueno.
Sí, de hecho, mira, aquí está esta señora ya mirando ropa interior. Muy buenas tardes, señora. No, yo quiero salir en la tele. No, ¿usted no quiere salir en la tele? Y viene a comprar ropa al chollo, ropa interior, si lo va a ver todo el mundo. Mire, estos calzoncillos se los... Bueno, a ver, señora, ¿qué tal? Yo bien. ¿Cómo está? ¿De dónde es usted, señora? De la isleta. De la isleta, mire, dice la vuelta para que la gente... Y de la isleta la vea, la reconozca. Digo, te viene el chollo. ¿Qué va? Uy, qué tímido está nuestra gente hoy, ¿eh? Yo me llevo un montón de cosas. ¿Qué se piensa llevar? A ver, aparte de las camisas. Dos camisas, dos pullovers, un pantalón. Calzoncillo, el lee. Mira, estamos viendo aquí los precios. Camiseta 1,99. ¿Qué le parece? Muy bien, el precio estupendamente bien. ¿Y la ropa interior también a 99 céntimos? Sí, pero no, ropa interior tengo, no. Ya está surtido. Él va sobrado. Está surtido. ¿Y usted, señora, cómo va de ropa interior? Yo estoy cansada ya. Pero siempre viene bien tener una mudita en el cajón por lo que pueda pasar. Lo que pueda pasar, sí. Yo que compre, que es lo que me interesa a mí, y ya. Que compre. Muy bien, pues esto, como pueden ver, compañeros, pues es el ambiente que se está viviendo en la tienda. La gente está lo suyo, mirando, pasa claro. De la tele, pasa de nosotros, porque ellos lo que vienen es a disfrutar de un chollo como este. Estamos en la calle Faro, 82. Lo que no se hiera es si los Wonder Bra ya han desaparecido del mercado, ya se han agotado o todavía quedan existencia. Pues mira, te vamos a mostrar la estantería, a ver si nuestro compañero Luis la puede captar. Queda, pues no sabría decirte cuántas existencias. Solo esas cajitas, señora, que vemos, Yeray. Eso, puede apartarse un poquito, sí. Esas son, Estivali. Pues todavía queda algo. Y esos son los sujetadores que quedan y la gente que está en casa puede venir a por ellos. Pues que se den prisa, si nos están viendo desde casa, que todavía hay 600 personas a la cola, Yeray. Sí, eso sí, tráiganse la cena porque va para largo, va para largo el chollo. Hola. Hola. ¿Qué tal, caballero? ¿Usted de dónde viene? La verdad es que no me interesa. ¿No le interesa? No, bueno, pero tampoco le iba a vender nada, ¿eh? Yeah. Solamente es que la gente está muy tímida, ¿eh? Pero vienen todos al chollo. A ver, la señora que tienes a tu lado, que estaba mirando algo de color rosa. Ya hablamos con ella. Ah, ya hablamos con ella. No quiere salir. Sí, me lo dijo. Mira, ya me está diciendo que no, que no, que no, que no. A ver, caballero, otra vez hablo con usted. Otra vez con usted, pero mire. Dígame. Es que la gente nos está muy tímida aquí dentro. ¿Qué, dígame, ¿qué puede estar pasando? Que la gente no quiere hablar. ¿Está la almuda o estará como estamos en fin de semana? Lo más seguro es que cogieron frío. Bueno, Yeray, antes de despedirnos. Dime. Una cosa importante que tenemos que recordar a nuestros amigos conejeros, a la isla de Lanzarote. Atención, la gente de Lanzarote, porque en breve vamos a hacer las maletas, nos vamos a coger los bártulos y nos vamos a la isla de Lanzarote. ¿A qué? Pues ¿a qué va a ser? A repartir felicidad y a realizar allí el chollo del día. Va a ser muy prontito, ¿eh? Eso es lo que nos gusta, ya daremos más información. Gracias, Yeray. Adiós, Yeray. Doble ración de chollo. Bueno, pues en Lanzarote estaremos próximamente. Estén muy pendientes porque le daremos la fecha y los productos. Así que muy atentos a nuestro programa. Y atentos ahora a los amantes de las mascotas y de los animales. El chollo del día de mañana va por ustedes, el corte de pelo de perro que costaba 24 euros mañana y solo mañana a solo 1,49 € y el lavado de mascota a solo 99 céntimos. Menudo chollo. El chollo del día lo tengo yo. ¿Cómo? Córtele el pelo a su perro por 1,49 €. No se corte. Qué bien sabe esta muchacha. Baña tu perro por 0,99 €. ¿Cómo dice? El baño a 0,99 € cuando antes te costaba 20 euros. El agua estaba fresquita. Voy a llamar a todos mis amigos. O mejor le mando un WhatsApp. Vayan preparando a sus perros para ponerlos guapos porque mañana en Gran Canaria, a partir de las 10 de la mañana, tenemos un chollo de escándalo, 1,49 €. Y ahí vemos a Yeray bien acompañado. ¿Qué tal, Carmelo Estivali? Pues mira, aquí me cogen en la compañía de Boli, que Boli, por cierto, te noto un poquito calentito, no trabajas orinado, ¿eh? No podría. Bueno, aguanta un poco, que ya vamos a terminar. Yo les quiero contar dónde estamos. Estamos en Esteticán, en Las Palmas de Gran Canaria, en la Playa Chica, en la calle... Mariana Pineda, 40. Número 40, donde mañana nos van a ofrecer un chollo para las mascotas. Cuéntanos, ¿cuál es el primer servicio? Pues el primer servicio va a ser el corte de pelo a máquina de cualquier tipo de raza y cualquier tipo de peso. Después de aquí pasaremos al baño. Pero primero, aquí tenemos que hablar del dinerillo. ¿Cuánto cuesta este servicio normalmente y cuánto va a costar mañana? Pues normalmente valdría de los 24 en adelante, dependiendo del tipo de perro. Pero lo vamos a dejar mañana en 1,49 € el corte. Bueno, qué diferencia. Ese es el precio del menudo chollo. Pero como bien decías, también hay otro servicio. ¿Cuál sí, sería el lo segundo que iremos haciendo será el baño. El baño, que aquí ya nos está esperando. Que aquí ya tenemos a Nano, ajá, que nos está esperando para bañarse. El baño lo solemos tener desde 17 euros. En adelante también, dependiendo del tipo de perro y del tipo de raza. Baño y masaje. Mañana 0,99 €. 0,99 €. Oye, pero además del champú, la mascarilla y todo esto, ¿qué otros servicios también le vamos a dar a nuestro perro? Cuidado. Pues le limpiaremos los oídos.
le limpiaremos las glándulas, le cortaremos las uñas y lo dejaremos cubos para salir. Después del baño, iremos a secarlo. Bueno, vamos a secarlo, pero si te parece, vamos a recordar dónde estamos. Calle Mariana Pineda, número 40. Esteticán. En Playa Chica. En Playa Chica, en las Palmas de Gran Canaria, un chollo para nuestras mascotas, para que estén mejor, para que se sientan bien. Si te parece, vamos a mostrar cuál sería el siguiente servicio, porque es el secado de pelo, ¿no? Nos podemos olvidar que salen peinaditos y secos, ¿eh? Listos para pasear. Ah, o sea que el perro se va... Perro se le da aquí, listo para ligar. ¿Cuánto costarían los dos servicios? Porque claro, 0,99, 1,49. Pues si quieres que tu perro salga bañado y cortado, te va a costar 2,48. Recuerden, mañana Las Palmas de Gran Canaria, la calle Mariana Pineda, número 40. Les espera Daira, todo su equipo, para dejar a su mascota, a su perro. No, bueno, no hay más que ver al perro, ¿eh? Qué cara, bueno, de felicidad. Boli estaba contentísimo, ¿eh? A partir de las 10 de la mañana en la calle Mariana Pineda, número 40, en Playa Chica, Las Palmas de Gran Canaria. Ahí queremos ver todos sus perritos, ¿eh? A partir de las 10 de la mañana, así que estén prevenidos y madruguen, que merece la pena. Claro que sí. Bueno, y hoy nos vamos a despedir con la imagen de una mujer que nos debe servir de lección a todos. Su historia ha conmovido al mundo. Se llama Lassie Velázquez y tan solo tiene 24 años y está considerada la mujer más fea del mundo. A esta joven no le tiembla el pulso para subirse a un escenario y relatar la cantidad de humillaciones e insultos que ha recibido a lo largo de su vida por su extraña enfermedad. Una enfermedad que le impide ganar peso, solo pesa 29 kilos, incluso ha perdido la visión de un ojo. Eso sí, a pesar de todo lo que ha tenido que sufrir, no pierde sus ganas de aprender y sobre todo de vivir. Pues eso está muy bien, ¿eh? Claro que sí. Bueno, una lección que tenemos que aprender de Lassie Velázquez y nosotros que nos despedimos hasta mañana a la misma hora de siempre. Les esperamos, ¿eh? Aquí nos tienen para lo que haga falta. Adiós, que descansen. Mañana.